Bueno, Diego, buenas noches, felicitaciones. Arrancamos con las preguntas, como siempre los medios están a través del Zoom escuchándote y hicieron las preguntas a través de WhatsApp, así para que vayas respondiendo. Jonathan Rosas, para Club Octubre. Hace unos días dijiste que te motivaba a estar con Boca, River e Independiente en el grupo. ¿Se puede motivar con un plus al plantel con esta situación? Bueno, buenas tardes, buenas noches para todos. Sí, obviamente son dos zonas complejas. Esta es la de la zona campeonato. Nos tocó una linda de la que nos gusta y nos enfocamos solamente, como hemos hecho siempre hasta ahora en estos 2 años trabajando en el club, en mejorar nosotros, más allá del rival que tengamos enfrente, tomando los recaudos lógicos, pero siempre intentando hacer el mejor trabajo posible y todo el tiempo buscar evolucionar como equipo. Maximiliano De Vita para Radio Ciudad Venado. ¿Cuándo sentiste que Argentinos asumió el protagonismo del partido? No, digamos, la idea y lo planificado era intentar pelear el partido desde el principio. Obviamente sabíamos que íbamos a convivir lógicamente, con momentos buenos de River por la jerarquía que tiene. Pero creo que en general lo salimos a disputar y a jugarlo mano a mano. Agustín Falcón para Info Fútbol. ¿Te parece que este fue el mejor partido del equipo en lo que va del torneo? ¿Cómo lo viste ahí, César? Y puede ser, el análisis que hizo Agustín puede ser. En el análisis rápido es difícil tener la claridad, pero en la sensación que nos quedó puede ser que haya sido el mejor partido. Y después, la verdad que lo de Marquito Di Cesare ha sido muy bueno, tiene que seguir por ese camino. La verdad que habían sido la de Ávalo y la de Miguelito Torrent dos bajas durísimas para el equipo en la previa y la verdad muy contento por Marco y por el equipo en general, obviamente. Alejandro Parrilla para Pasión Deportiva Jujuy. Es el segundo 1-1 consecutivo con River. No muchos suman dos partidos seguidos ante este equipo. ¿Qué le falta para ganarle? No, y nos faltó, creo que un poquito de tranquilidad en los últimos metros para poder aprovechar las situaciones que tuvimos. Pablo Fernández para Me Gusta Más Argentinos. ¿Te vas conforme con el equipo? Sí, me voy conforme, obviamente porque hicimos creo que un partido muy completo con un rival extraordinario, y la verdad que seguimos creciendo, seguimos evolucionando, sabiéndolo. Los errores que tenemos, pero también haciendo valer las muchísimas virtudes que tiene el equipo. Lucas para Pasión Paternal, con una mirada más general o panorámica del partido, obviamente sabiendo que después se viene un análisis más profundo, ¿cuáles fueron para vos los puntos más altos y a resaltar del partido por parte de Argentinos y cuáles fueron los errores más groseros a corregir para los próximos partidos? Ahí es difícil. Ahora, como dije recién en el análisis rápido, es difícil. En general, nos quedamos contentos y haremos el análisis, la autocrítica lógica e intentaremos corregir lo que hay para corregir e intentaremos mejorar la muchísima cantidad de cosas que tenemos buenas. Diego, para Bicho del Conurbano. La pregunta es, ¿cómo viste a los que no vienen siendo titular y cómo viste el partido en general? Algo que ya venías diciendo recién. Sí, no, bien, la verdad que bien contento. En general tenemos un grupo muy competitivo y muy parejito. Destacamos hoy lo de Marcos porque es un chico muy joven y debutar como titular en un partido de tanta complejidad y tanto peso y hacerlo con tanta personalidad nos pone contento, pero después lo de Moyano, lo de Romero, no me extraña para nada porque son de los confiables, del grupo que viene trabajando hace 2 años con nosotros y que siempre ha dado la cara cuando lo necesitamos, así que contento por ello. Pero no nos extraña, no nos sorprende porque sabemos siempre lo que nos pueden dar. Juan Arambillet de Gambetta, ¿crees que el empate de hoy es un resultado positivo pensando en cómo se dio el compromiso y teniendo en cuenta lo que se viene? Sí, por el rival y por el muy buen partido que hizo el equipo, no vamos contentos. Uno siempre quiere ganar, pero también la realidad es que tuvimos para ganar en un trámite parejo y difícil del partido y también tuvimos alguna situación donde podíamos haber perdido. Emiliano Rothstein, de Argentinos Pasión. El cambio de coronel fue un antes y un después para Argentinos. ¿Qué fue lo que buscaste con su ingreso? No, y sinceramente el segundo tiempo nos acomodamos un poco mejor.
modificamos ahí alguna situación desde lo táctico, lo controlamos el partido y después intentamos ir a buscarlo con el ingreso de Mateo. También de Emiliano, ¿esperabas encontrarte con un River tan vertical? ¿Cómo resolviste el problema de los pelotazos a espalda de los centrales? Y la cantidad de variante ofensiva que tiene River es muy grande. Intentamos trabajarla y tener la menor cantidad de problemas posible, pero con equipos de tanta jerarquía y de tanta variante, por momentos es difícil. Última pregunta, a Alejandro Giordano para ESPN. En 5 años, el River de Gallardo solo le ganó una vez en 5 partidos al bicho, en 2 de ellos dirigido por vos. ¿Por qué Argentinos logra incomodar tanto a River? Yo creo que sobre todo porque estamos bien, que es lo más importante. El equipo es competitivo, tiene muy clarito a lo que quiere jugar, transita este tipo de partido con mucha personalidad y creo que pasa por ahí. Y yo me quedo con eso, con la forma. Después hay veces que el resultado se da o no, pero que el equipo transite estos partidos de tanto peso y tanta complejidad de esta manera nos pone contentos. Bueno, Diego, te agradecemos a vos, agradecemos a todos los medios nacionales y partidarios que están del otro lado y bueno, felicitaciones nuevamente. Bueno, muchísimas gracias y buenas noches para todos.